Bienvenidos, bienvenidos. Disculpen un momento que tardé. Oye, ojito, DVD. Oh, mira eso, Jeremy. Como siempre en primera fila cuando es DVD. Oh my god. Sabes que siempre estás invitado, o sea, nos puedes avisar. El pro de Jeremy. Oh my god. De verdad. Hello, que... Jeremy. Hola chicos, buenas noches. Ya hago el cambio de escena, se me olvidó. Disculpen ahí. Qué mal anfitrión soy. Uy, no se desconfiguró bien el juego. Así. Listo. Sí, a ver, todo bien. En 10 minutos entro, perfecto, Jeremy. Entonces jugamos una horita y en la siguiente te nos unes. Bien. Ya todo va perfecto. Nos avisas y nosotros te pasamos como siempre al canal de stream. No, Jeremy de panas nos hace carrito. Nos enseña. Y descubre el tipo de fantasma, pero eso es en Fasmo, no importa, igual lo hace. Hace todo. Mira, entró Jeremy. Ah, no, es otra. No. Es que es la Nea cool. Mira, Jeremy, con esta te engañamos. Es la otra. Es la otra. Nos engañó el juego. Y que mira, para que crean que es Jeremy. Sí, tiene su skin y todo, como que... Para que crean que es Jeremy. Aunque esa es otra parte de arriba, que fino. Se nota que combinó, ¿ves? La ropa. Sí. Combinó la parte de arriba con... Es más, combinó todo. Solo dejó la cabeza de... La cabeza cool. Qué loco. Como hizo Alexa. Sí. Sí. Le puso otro pantalón. O sea, la parte de abajo es una cosa. La parte del torso es otra. Y la cabeza es la cool. Ah, oye. Yo no lo pido tanto los skins porque yo soy más manquito con la tienda. Yo no he puesto a ver nada porque después me enamoro de skin y eso es gastadera de dinero. Yo no quiero eso, señora. Es como la que hizo Alexa, que puso la ropa de Cheryl con la cabeza de Alexa. Era una mestiza. Jeremy dice, baba, jajaja, es el espectro, dice. Es el espectro. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver si hoy tengo manos para jugar DVD. Jeremy, pásame tu energía, tu conocimiento, sabiduría. Mierda. Ya Jeremy ahorita debe estar en un nivel superior. Yo no sé por qué no representa a Perú en el mundial, de verdad, no sé. LOL, en el mundial. Ok, estamos en... Este me gusta, este mapa me gusta. Lo único que no me gusta, LOL, es que... No, vamos a hacer ese que está ahí, porque hay que salir de esto al principio, porque después al final es horrible. Si lo llegas a ver... Uy, tengo un bajón de FPS, pero bello. Ojalá agarre a alguien. ¡Ay, chamo! ¡Oh, my God! ¡Ay! Me atrapó, o sea, se puso justo para que... Y te estás diciendo algo tipo, ojalá agarre a alguien y de repente aparece en tu espalda y yo, ¡oh, my God! ¡Qué ley de Morphy es esta! ¡Qué nivel! Y justamente en el timing que decías eso. Sí. Me pegó en la casa. Espero que hayas podido adelantar un poquito más en el generador, Javi. No, me fui ahí porque es invisible, pero está... Voy para allá, voy para allá. No, ya salió. Oh my god. Ya salió, ya él está saliendo a la calle, así que cuidado. Me guindó justo al frente. Uy, se viene para acá, no lo puedo creer. Sí. Claro, va a golpear el generador, ¿eh? Claro. Y siguió por ahí. ¿Por aquí cerca o no? Te ha salvado. Bueno, por lo menos los otros dos están haciendo generadores, así que... Que no se aparezca cerca, pero que estoy rodando. Vámonos para acá. Ah, ya le dio la otra, Silly Pants, lol. Aprovecha de curarte entonces. Sí, aquí. Gracias por el grito, Dimon, bienvenido. Hello. Lol. Qué manera de decir hola. Ah, mira, aquí detrás tenemos un generador finísimo. Ojalá hoy no se me apague la PC realmente. Vamos a ver si lo podemos adelantar un poquito. Todos estos días mi computadora ha trabajado bien, pero no sé por qué aquel día se apagó. Cerca de asustarme, de verdad, gracias por eso. No, mentira. No sé por qué presiento que va a venir para acá, chamo. No, no, ojalá esté equivocada. El otro no está rescatando a quien está guindada. Bueno, creo que... No sé si es él o es una hoja que está ahí. ¿Cómo? Ah, ok. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Darky? Estamos prácticamente, bueno, aquí empezando a jugar unas de Dead by Daylight hoy. Mañana vamos a jugar un poquito Overcooked. ¿Estás invitado también? Ay. Va a ser un stream grupal. Y ya están yendo a rescatar al otro. Ah, no, pero está el asesino campeando. Sí, ¿no? Sí. Ah, déjame ir yo. Oh, bueno. Si quieres, bueno, no sé. Sí, mejor ve tú. Porque tú tienes... Yo tengo un gancho, Javi. Ah, sorry, voy para allá. Oh, ya la metí un gancho más. No. Sí, ya no llego a tiempo jamás. Igual el tipo parece que esquivó al asesino, pero... Uy, mal momento para sacarla, bro. Ah, no, no la está sacando, olvídalo. No, pero no la lleves para allá. No, porque es porque él la está persiguiendo. Sí. Pero como que sí escaparon de él. No, no te quedes cerca. Vendí una paleta por aquí, por ahí. Ok, es bien malo al menos. Ahora me he fallado un golpe así. Uy. Aparte, muy guapo. Ay, Dios mío. Pues... ¿Por alguna razón? Ok, sí, pues veré si me paso para verlos. Mañana me tocan labores de la casa. Dice Dark, es el invisible. Sí, es ese mismo Dark. El que toca la campana y se hace invisible. Voy reparando mientras se puede. Lo escucho muy cerca. Sí, es que está por allá cerca. ¿Tú estás en la casa? Sí, yo puedo ir por ella. Si te persigue me avisas y yo voy en vez. Ay, pero como... Esta casa es horrible. Esta casa es horrible. Y al otro reparó un generador a la otra esquina. Ya te vi. Tengo que darle toda la vuelta para salir de la casa. Lo estará campeando porque no lo veo por aquí ninguna. Bueno. Si alguien tiene una linterna puede quemarlo cuando esté invisible. ¿Cómo es eso, Dark? Lo cual le dará un stun muy útil cuando lo ciegas. Ah. Oye, esa información que debemos saber cada asesino de pan. Pero no tengo linterna. No lo sé porque yo no soy experto en Dead by Daylight. Yo no me leo mucho las perlas ni las reglas y debería. Realmente. ¿Dónde viene? Ah, bueno, este. Mientras me ignore, todo bien. Mira cómo le está dando vuelta. Oh my god, qué divertido. No puedo. Ay, qué broma. Oh, y tiene un gancho, pobre. No, vete para acá. Toma. Oh my god. Está cabreado. Uy, uy, uy. No se metan en la casa, please. Ah, es que están afuera. Sí. No sé cómo. Estoy haciendo un generador. Aquí, pero... Estoy un generador en la casa para que no entren. Ah, me encontró. Me encontró no sé cómo, no. Chamo, no sé cómo, de pana. No entiendo cómo me encontró, what? Como dice, el invisible, su habilidad son las linternas, lo queman cuando está invisible, vaya la redundancia, lol. Ay. Uy. No. Qué molesto. Pero va a ser el generador que está ahí en el... Pues los deja tirados en el piso, qué loco. Ah, no, ahí está, ahí está. ¿Te va a levantar? Sí. Yo voy a ir por la otra que seguro te la puedo levantar al piso. Ay, me va a colgar en el sótano, creo. No. De ahí, de esa misma casa donde estaba haciendo el generador. Oh my god. Nos fue para allá. Esa musiquita no me causa confianza. Uy, no, se... me apareció por la espalda, increíble. Qué molesto. Qué camper. No, es que si te... si... no, no me deja. Creo que vienen las otras dos. No, ya me tumbó. Sí. Me viene la negrita. Uy, y la otra también, la cool. Bajen, 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 aproveche que me está cargando. Uy, creo que perdí, creo que morí. No. Morí, ah. Nos fueron directos. Vamos, falta solo un generador, oh my god. Por cierto, ya viste que pondrán a Wesker en DVD, sí, chamos, está genial. Oye, Vilma, serás recordada. Qué fastidio. Ay, no, apareció aquí. ¡No! Oh my god. Yo me voy para la otra mitad del mapa, a ver si me da chance de curarme. Terpus está saludándote. Hola, Vilma. Terpus 9. ¿Quién? Creo que él era tu amigo, si no me acuerdo. Si no recuerdo... Creo que hace poco. Pablo. Hola. Hello. Estamos jugando DVD un rato. Empecé muy mal. Ay, pero qué tonto como le pegó cuando la guindó. Qué tonto. Dios. La chama cool está terminando el generador que yo dejé. No sé si ir para allá o me está esperando, porque el bicho es medio camper, pero vamos a decir la vuelta. Está con la otra. Ah, ok, voy para allá entonces. Uy, espero llegar. Con la... ah, la chama saltó. Bien, bien. Ok, ya no está con la chama. Ah, no, sí está. Sí está, ok. Su habilidad está chida, las perks con las que son increíbles, al menos una en específico permite dar supervivientes cuando yo descargaba a alguien. Dark, de verdad que necesitas comprarte esa computadora, porque con todo lo que tú sabes de estos juegos, sería muy bueno que streamearas todo esto, de pan. Porque lo que puedes jugar era puro mobile. Ya con la PC nueva te vas a lucir, de pan. Uy. Ya curé a nuestra compañera. Uff. Ok. Es que cuando la agarra con alguien. Sí. No, murió la cool. No, no hagan ese, hagan el que está en la casa. Ah, no. Está en la casa. Y ya fue a abrir directamente el baúl. Sí. Pero me falta la práctica. Ah, no, tranquilo. Eso... a medida que vayas haciendo stream te vas adaptando, con lo que conoces vas mejorando. Y ahí viene, rayos. Lo vi transparente. Sí, sí. Se fue por la otra. No sé si me va a ignorar o no. ¿Por qué no vas para el de la casa? El de la casa. Ah, bueno, ya está en la mitad. Sí. Ay, no, viene. Ay, viene. Vamos, negrita, ve por el otro, ve por el otro. Ya no te está persiguiendo a ti, negrita. ¿O sí? No, el que me encanta el sonido que hacen de picados cuando les cae el palet, ¿sabes? Sí, de pana. Ay, no. No. A mí me encanta como hace la cazadora. Pega un grito de que... ¡ah! Así de rabia. Ayer se le lancé a una y yo... ¡sí! Sufre. Ok, igual me maté demasiado bien, porque yo busco pegar la pared. Buenas, sí, qué bueno. Nelman, soy John Cine. Sí. Nel. Oh. Coño, pero ya basta, tipo. ¿Estás enamorado de mí? Chale. Pasa por el otro lado, no me importa. Oh my god, igual me alcanza seguro, ese es el problema que tengo ahorita. No. Sí, ya estoy muerto. Ay. Dios. Bueno, tú solo tienes un cuelgue, pues. Uf. Es verdad. Sí. Ah, mira, me dejó. Bájale a Bill, Javi. Ah, ok, dale, dale. Le bajo ahí. Un poquitín. Uy, no puse resistencia. Qué mal de mi parte. Uy, me llevo para el sótano. ¿Por qué te hacías pasar? Uy, cuánto odio, vale. Te pego. Te pego. No, la negrita no va a terminar ese generador jamás. Por más que lo intente. Esa es que me quiere mucho, vale. Me lo demostró con un golpecito amigable. Ya, déjame ver el chat. Uy, casi. Anda, cambias de pestañas, me pega el gancho. Yupi. Uy, chamo. Uy, si me aquí vuelvo a agarrar a... Aquí va a agarrar alguno. Pero no. Aquí ya se va a aparecer abajo, ya lo vi todo. Corre. Ay, coño. Ay, se pusieron las dos. Oh my god. Está ahí, cuidado. Genial. Sí, está adentro. Oh my god. Ahí. Uh-huh. No, sí, ahí está, ahí está. Está atrás de ti, Javi. Justo detrás. Uy, uy, uy. Los... Ahí está, ahí está persiguiéndote. Ay, no, queda la paleta aquí, si soy gafo. Ah, se fue por aquella. En la casa, Javi, adentro está el generador. Inténtalo hacer. No el de la calle. No, en esa no, en la de la derecha. Ok. Creo. Voy. Ahorita era en la otra, ¿te imaginas? Uy, no. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, uy, sorry. No. ¿Dónde estaba el sótano? Sótano. Ah, no. Si es la otra, creo. ¿O no? Sí. Ay, Dios. Yo lo escucho, pero... Disculpa por no tener ubicación espacial aquí. Esta, sí, creo que es esta. No, para ver. No. No es esta. Sal y ubícate en la casa. Sal y ubícate en la calle. Ok. Ahí se escucha, ¿ves? Ajá, es en esta, a la izquierda. Métete en la izquierda. Ajá, en esta, ¿ves? Ahí se escucha. Uy, cuidado que se le jode la otra, ¿viste? Así que puede cambiar. Lo escucho, aquí, chamo, está. Lo escucho. Ah, no, este no es. No, está de cero. No, lo pateó. El de sótano no, ya. No, Javi, no. Ah, no, disculpa, ese no es, sorry. Pensé que era otro sótano. Condenas así. Y sorry. No, vete para otro generador, ya que... Ese lo va a cambiar él. Sí. Yo creía que estaba adelantado, pero si está de cero, nada, no vale la pena, Javi. No, yo me pierdo. Ay, no, está aquí conmigo. Justamente lo acabo de... Dios, me está troleando. Sí. Y se escucha, ¿verdad? Se escucha como que su respiración. Sí. Dios, Jeremy, me puedes criticar cualquier jugada, que de verdad estoy ahorita terrible. Este ya está listo, no sé. Tengo la negrita es la que puede hacerlo. Porque está contigo. Me olvidé ya del generador que estaba por aquí. Ya. Está en la calle. No me concentro, ya va. ¿Qué pasó? Bueno, ya. Ay, no, lo tengo al lado, qué lindo. No, que se quiere quitar el invisible, que es que me está haciendo daño psicológico. Sí. Estás jodiendo. Está amenazante, está amenazador. Dale, pues, atrévete a hacer el generador. ¿Sabes? Que ya mátame, por favor. No, déjame en paz. Qué risa, chao. Dios. La negrita es la que tiene que ir haciendo algo, vale. Es que ya no sabe que está contigo. Dios, ya va. Sígueme. Ven para acá. Ven. Me da risa como se escucha su... Dándome vuelta. Sí. Bueno, la negrita no está haciendo nada. Lo estoy distrayendo al menos. Toma. Ay, le hice mal, tenía que irme por otro lado. Pero no importa. Ella está haciendo el generador de la derecha, así que yo lo para otro lado. Ok. Uy, explotó. Uy, me lo explotó. Creo que ahora está con ella. Sí. Así que puedes ir haciendo tú el de la casa porque está con ella. O de este que está acá afuera. También. Ese casi nunca lo campea, sí. Bueno, aunque este está más boleta, ¿viste? Sí, total. Pero es mejor eso o nada, pues. Es que lo tengo cerca, pues es que empecé, literalmente. Sí, él está con la negrita, Ok. Uf, le dio el primer golpe. Ya tienen a Eida y a Rebeca. Pero no se ha llegado a la actualización como tal, porque no vi nada de Wesker. Está invisible con la negrita. Ya Jeremy está esperándonos en DVD. Por cierto. Ah, buenísimo. El que me saludó nunca dijo quién era. Creo que no, ¿verdad? Déjame ver, porque acuérdate que tengo el chat un poco pequeño en este momento. Tengo que subir un poco. Dice Nelson. Claro, porque no ha llegado la actualización, Nel. Cuando llegue, si hacemos un capítulo especial de DVD con... A ver si nos sale un Wesker por ahí. Si nos salen skins. Oh my god, creo que viene por mí. Es como que un poquito obvio que se me va a aparecer al lado. Sí, ahí está. Ya, deja de perseguirme. Ahora va a pegarle al generador. Así que aprovecha que le pegó para esconderte. Uy, no. Yo soy terrible en eso. Me está persiguiendo, mira esa broma. Sí. No, hola, bueno, chao. Bueno, no sé por qué sigo de recto, no me quiere matar. Le caigo bien, no sé. Ok. Sí, terrible jugando esto, pan. No nos pateó. No, eso es lo más raro. Y siguió de recto para la casa, me pasó así al lado como que bueno. No quiere que termine la partida, creo que quiere que se extienda. Me ha sido algo transparente por ahí. Ya casi, chamo, ya casi. Creo que ve a la negrita ayudarte. Ah, lol. ¿Ese me quiere curar? Sí. No. Uy, está aquí mismo. Ay, está acá atrás, oh my god. No, no creo que me salve de esto. ¿Fue por ella? Como que sí. Uy, uy. ¿Quién abrió la puerta? Creo que él está en gafo ya. Creo que ya está tipo salgan. ¿De verdad abrió la puerta él? ¿En serio? Sí, sí. ¿What? ¿Eso se puede? Así que debe... Sí, así que está campeando la otra puerta. Ah. Debe estar campeando la otra puerta, porque él abrió. Y esta no la puedes abrir. Uy, le dio la chama. Uy. Oh my god. ¿Qué hago, de pana? Este es el dilema del siglo. Aprovecha que abrió la puerta para irte. Ahí está. ¿Así de uno? Bueno, no sé. Sí. La cosa con la chama, de pana. Ya la guindó. Ya la va a guindar. Espera que la guinde y ya. Ok. Para que no te veas tan malo, pues. Uy, ahí viene. Se escapó, se escapó, se escapó. Bien. Corre. Corre, chama, corre. Pero no vienes para acá. Ay, Dios mío, porque no se vino para acá. No, no sabe cuál es la que está abierta. Oh my god. No sé si irme, porque si la guinda prácticamente pierdo, ¿no? O sea, pierde inmediatamente, tiene dos ganchos. Pesa que no tenga guardián de sangre. Va a ser el consejo de Dark. Dijo que si tiene guardián de sangre moriría. No sé por qué, pero... Se salvó la chama otra vez. LOL. Ya, déjame... ¡Hay una trampilla! ¡Escuché la trampilla! Oh my god. Tratando de salir... Corre, no la esperaste, Javi. Es que Dark me dijo que me fuera por si a esa pec, no sé por qué, pero... Bueno, ya, se salvaron los dos. Uf. Bien. En la siguiente partida va a llegar el carrito de Jeremy. Ya te muevas para el servidor, Jeremy, dame un chance. Hola, hola, Jeremy. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Todo bien. Estaba jugando bingo con mi familia. ¡Bingo! ¡Qué vacilón! ¡Qué fino, de pana! Sí. Me da mucha risa el estado del marciano en Perú. Sí, ¿verdad? Está muy chistoso. ¡Qué random! Solo en Latinoamérica, de pana. Bueno, eso sí no me enteré yo, me pueden poner en contexto, oh my god. Es un estado que subió Jeremy. Lol. ¿Cuál es tu Instagram, Javi? ¿O no tienes? Ah, sí tengo, sí tengo. Incluso estoy ahorita etiquetado en la historia de los Coward Vultures. Si tú quieres, ahí me sigue. ¿Lo has hecho o aún no? Sí, entendí. Sí. En los Coward Vultures está la historia y en la historia está el arroba con el nombre de mi Instagram. A ver. ¿En qué parte del Discord está? Ah, ya. Déjame pasarlo por Discord entonces. Dame un chance. No es más fácil que le diga arroba Javiaxe. Arroba Javiaxe, sí. Literalmente es arroba Javiaxe. Gracias, Vilma. Javi. ¿Axe con X o cómo? Con X. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Seguir, lista. Vilma, no grites. Ay, informática, qué... LOL. Sí. Justo yo un curso de informática. Oye, nice. Y no me gusta. LOL. Sí, este dios o sea, mucho. O sea, no solo está feo, o sea está chévere, pero está algo complicado. Sí. Algo complejo. Al principio tienes que meter la lógica de los algoritmos y los pseudocódigos, todo para poder empezar después con tu primer lenguaje de programación como tal. No, eso es muy avanzado para mí. Yo todavía estoy en el Visual Basic de Excel. Todavía soy baby. No, y no te creas, el Visual Basic de Excel se puede hacer grandes cosas. Eso no se puede subestimar. Y bueno, estoy con eso del if, del then, esas condicionales. Y así. La usan todos los códigos, en todo lenguaje me refiero. En general, por eso es que es bueno, ya cuando aprendes un lenguaje ya después puedes irte para otros a futuro y va a tener la misma lógica, las mismas condicionales, if, while, to while. Sí, eso, son bucles abiertas. Exacto. En algunos se usan un poquito diferentes que en otros, tienen diferentes sintaxis, pero ahí los vas viendo poco a poco. Sí. Yo pensé que Wesker iba a salir esta semana, el martes, pero no. Dijeron que va a ser el 30, este martes que viene. Nos lo estamos esperando, vale, hermano. Ya falta poco. Y estuvieron arreglando el... no sé cómo se le dice, el hitbox del Wesker, porque cuando usabas la habilidad como que se chocaba con paredes invisibles. No, paredes invisibles, ¿no? Qué bug tan feo. Sí. Yo quería ver gameplay de Wesker, porque eso sería fino también, pero... no existe para gastar dinero en un asesino así. Y... ah, de hecho vi que en Epic está descuento todos los DLCs para que lo compren. Oh my god. Tiene un 60% de descuento, sí, 60. ¿Por cuánto tiempo? Hasta fin de mes creo, por ahí, o septiembre, por ahí. Que hablé bajito. ¿Quién te dice? Hombre, no estoy leyendo los comentarios. Yo no estoy gritando, solo el micrófono, pues, que está alto. Javier me tiene que bajar, no yo. Solo el micrófono. Y ya yo lo bajé. Oh my god, voy. No, capaz sí, si bien ya, solo lo dijo para echar broma. Porque si ya me bajaste. Te tengo en 50%, te tenía antes en 150, no, una broma así. No, déjame así, no me bajes más de que ya me bajaste. Estas perks de... Jeremy, estas perks de... Ay, qué mal. Ay, chamo, me está stalkeando... es Myers. Ajá, se me... Ah, ya lo vi. Y no deja de verme. ¡Stalker! ¡Déjame! Un acosador. Y Dark, por cierto, muchas gracias por quererme dar guía en Dead by Daylight, que también sabe bastante de las perks. LOL. Al iniciarte por la izquierda. ¿Qué perk me hablabas, Vilma? Ah, que las perks de los nuevos urbes. No, perdón, de las cajas de herramientas. Siento que no duran casi nada. O no sé si es que yo las uso mal. Ah, ¿cuál? ¿El que se llama Demuestra lo que vales? Ay, no, pero no. Es que estoy muy torpe hoy, perdón. El botiquín, el accesorio. Está conmigo. Está contigo, que sí, a mí sí. Me dejó. Se va para la Nea. ¡Anda! No, va para el medio. Anda stalkeando mucho, ¿no? El tipo, porque... sí, puede que tenga algo fuerte. Porque sí, me estalló, me persiguió un ratito y luego ya me le escapé y ya, pero no dudo que haya sido a propósito, que no haya sido a propósito. Me dejo bajo el medio. Sí, claro. Otra vez va por mí. Ay, no. Claro que dice Nelly, que mucho mejor ahora, ya no duelen los timpanos. Te pasa. La habilidad de Wesker. Ya está a punto de llegar a nivel 13, cuidado. Ok. Está dándole la vuelta a la niña cool. Al que vea lo va a tumbar, o mata, a no sé, cool. Demora. Oh my god. Está con la niña cool. Así cuando que el Myers tarda mucho en subir nivel 3, es porque puede que tenga payaso de lápida, o infinito, o lápida, no sé. Si tiene lápida, pues cuando llegue a nivel 3 te puede matar. Uff. La está persiguiendo, y lo peor es que la niña le está dando vueltas a una piedra. Y él está persiguiendo. ¡Se fue! Dijo, no, yo no sigo con esta tipa. No, tiene un adorno rojo, tiene lápida o infinito. Así que hay que rapar de una vez todo. ¿Cómo la pudo? Oh my god. Está conmigo. Estoy reparando. Ya lo he visto en toda la partida, pero no quiero ver. Yo sí vi todo lo que pasó, qué risa. El tipo, bueno, la tipa lo hizo muy bien. Uy. Oh my god. Ya me escondo, ya me la juego. Uy. Sí, está tumbando de una, ¿no? No, me escondí porque puede que tenga lápida y prefiero que me cuelgue que me mate. Así que si va por ustedes, que vayan a una taquilla para que no las mate de una. Ok. Creo que está cerca, así que no está pendiente. ¿Cuándo se quita eso? Cuando ya... Uy, chamo, depende, puede que tenga infinito y nunca se la baje. ¿Te bajamos a la...? Ay, lo veo. Sí, sí. Voy para allá. Ah, no, bueno, creo que la cooler Nea. Sí, ahí viene Nea, sí. La Nea cool. Nea y cooler Nea. Pues, cuando vaya ese infinito, pues no vale curarse, porque igual te pone un golpe. Exacto. Oh my god. Pero esa es la marquita que sale a la derecha, ¿no? De una calavera. Sí, está conmigo otra vez, Uy. Voy a ver si puedo adelantar este generador. Uy, me quieren matar, creo. Tengo paleta acá. Come palet. Bien. ¿Este está listo? Uy, los escucho. Sí, está conmigo, está conmigo. Uy, pero los escucho, come palet. Eso. Vilma, corre, Vilma, porque te puede matar, Ya, creo que ya me va a matar porque me vio. Busca una taquilla y te escondes. Ok. No, te mató. Uy, bueno, no. Te dio un golpe largo, así que nada más de tumba. Ok. El generador, No, el generador. No. ¿Te yendo para el generador? Me ayudó la niña cool, pero siento que él está cerca igual. No, vale. Sí, va por ustedes. ¿Me meto en un bicho de estos? Por ti no va todavía, está con la otra, creo. No, sí, no, va por ti. Pero me tocan loca. Sí. Sí, es que no estoy seguro si tiene el lápido infinito. Ah. Pero da igual te veo tomando un golpe, así que no importa. Buenas, John, bienvenido. ¿Cómo está ¿Cómo los trata la luz del día en este anochecer, lol? De Dead by Daylight. Está conmigo, voy para Isaac. A ver si llego. Uy, está muy rápido el killer. No, me va a tumbar acá. Tiene lápida, creo, porque no me mató. Sí, me mató. No. Tiene lápida. No vale, ¿ahora cómo vamos a sobrevivir? No, nos rendimos, mataron a Jeremy. Vamos a un locker, a los lockers, ¿no? Sí, tiene lápida infinito. No vale, ya morimos, pa, básicamente. No, si viene para el generador, o bueno, creo que si viene para el generador obligatoriamente, sí. Déjame irme. ¡Ah! Te odio. Okay. Oh. Vamos a matar a Nea. Sí, va. Sí. ¿Qué? ¿Es de una? Sí, de una. No vale, qué roto. Por eso que se demora mucho en subir. No. Vilma, ven otra aquí ya, porque probablemente se quiere hacer su misión y pues hay que joderlo para que no se haga su logro. Es que hay un logro del Myers que es que te mates a todos con lápida. Ok, me voy a meter en un locker, aunque igual pues, si me... ¡Ay, coño! Casi me caigo. Aunque igual si me encuentra, pues RIP. Está por la línea cool, con la línea cool. Uh-huh. O sea, básicamente estas partidas son... Perdimos. No, vale, ya me encontró en el locker. Sí, sí. Estaba con... No te va a colgar, no sé. Si me te das cuenta, camina muy rápido. Sí. Creo que tiene super de él, también de él. Bueno, ya está. No hace el logro. Ok, perfecto. Por lo menos no hace el logro. Por lo menos logramos que